Rise from your grave. Muy buenas, youtubero en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo el clásico de Sega del año 1994, el Golden Axe de Duel o Golden Axe de Duel, como bien quieras llamarlo. Un juego de lucha uno contra uno, ¿vale? Lo que viene a ser en arcades, lo que vendría a ser la tercera parte del Golden Axe, de la saga, que tuvo en su primera parte el Golden Axe, el famoso, el archiconocido Golden Axe. El Golden Axe de Revenge of the Undead, y este sería la tercera parte. Y SEGA hizo pues lo que muchas compañías hicieron, ¿vale?, con sus franquicias de juegos de lucha, como por ejemplo pasó con el Double Dragon de Neo Geo, y es convertir el juego de beat'em up, ¿vale?, reconvertirlo en un juego de uno contra uno, ¿vale? Aunque realmente la historia aquí pasa, creo que son, no sé si 80 o 100 años, porque está en perfecto chino de Alcobendas o japonés de Alcobendas. Digamos que el juego se centra en varios años después, y es que la Golden Axe vuelve a reaparecer y se vuelve a salir el tío este, el de Adder, y la Golden Axe vuelve con más poder que nunca. Entonces deciden regrupar varios héroes, intentar conseguir volver a conseguir el arma, ¿vale? Entonces se convierte en un juego, como habéis visto, un juego de lucha uno contra uno. Y a mi parecer, ya os puedo decir que la idea es buena, tiene unos buenos gráficos, ¿vale? Una musiquita muy buena. Es el año 1994, luego os diré los juegos que yo tengo en el canal de Estañada y veréis que hay tanto luces como sombras en ese aspecto. Pero que SEGA pues una vez más demostró que no es precisamente el género que ya más domina, ¿vale? Se montó, digamos que se montó en el carro de hacer beat'em ups, y no es precisamente un género que ya dominara, ¿vale? Aunque gráficamente se defiende muy bien, sonoramente se defiende bastante bien también, pues lógicamente el juego no da para más. Bien, vamos a decir ya, mientras se acaba la demo y cada uno selecciona personajes que lo iré viendo, qué juegos tengo de este año, ¿vale? Tengo de Alpha Densil World Heroes 2 Jet, como ves, un juego que para mí, aunque no es también la perfección, es mucho mejor jugablemente. Luego tenemos el infame Tattoo Assassin de Data East, el Mickey's Ultimate Challenge de The Sims Software para Game Boy, el Street Fighter 2 de PC Engine, las dos partidas del Double Dragon 5 de Shadowfalls. Este es el perfecto ejemplo para lo que os estaba comentando. Aquí ya estaban las 3D, con el Tekken de Namco, el Yu Yu Hakusho de Namco también, ¿vale? Este lo tengo de la Super NES. Y luego, para que veáis, de Suna el Best of Best, que es una mierda de juego, de lucha. Y luego de Taito tengo tanto el Chase Bombers, como el Pule Bule, como el Slapshot. De Toa Plan tengo el Snow Bros with New Elves. Y de Togo tengo el que es Seimogura, el Street Fighter Bros, aquel juego que era una especie de guacamole, ¿vale? Bien, ahora, yendo a por las compañías, ¿vale? La gran SEGA, aquí tengo varios exponentes de ella. Y ordenados cronológicamente, vienen a ser lo siguiente. A ver un momento si ya estoy empezando o no. Aún estoy dando la vuelta de demo, ahora creo que es cuando pongo el crédito. Y aún va a dar, si no me equivoco, una vuelta de demo. Así que lo voy a decir ya.
Del 80 está el Space Trek. Del 82 está el Monster Bash. Del 83 el Congo Bongo, tanto en versión arcade como Master System. Y el Star Jacket, ¿vale? Del 84, Mr. Viking. En el 86, el Outrun de arcade, el Alex Kidding Miracle World de Master System. Del 87, el World Soccer. Para Master System también. El Golden Axe del 89. De Mega Drive, el Shadow Dancer de Revenge of Shinobi. Y el Alex Kidding Shinobi World. Estos dos he dicho del 90, ¿vale? En el 91, en Mega Drive, Streets of Rage. En Master System, el Sonic the Hedgehog. Y en Mega Drive también el Outrun. Luego, aquí veis como no era precisamente santo de su devoción. En arcade en el 92 tuvimos el Burning Rival, Outrunners y Virtual Racing. Y en Mega Drive, el Streets of Rage, tengo un hack que es el Punisher Edition. Tanto solo como con mi hijo José Emilio, eso fue lo que dije la semana pasada, creo que era del 92, y dije que tenía dos versiones que estaba mal. No, es que es una partida de dos jugadores. Y también tengo el hack de World Warrior Hack, ¿vale? En el 93 en Master System salió el Sonic Chaos y el Asterix and the Second Mission. En Mega Drive el Streets of Rage 2. Ya en el 95 el Cool Riders en arcade y el Comic Zone en Mega Drive. El Sonic Championship en el 96. En el 2003 en un pack que había el Outrun en Game Boy Advance. Y luego, que esto ya son más modelos, otros dos hacks del Street of Rage 2, del 18 y del 19, el Ultra Hard Hack y el Final Fight X Over Hack. Como veis, una empresa de la que tengo bastantes juegos. Aquí ya ves que ya he metido la moneda, pero dejé una vuelta de demo más. Bien. Ya os he comentado un poco la premisa, ya os he comentado los juegos que tengo. Como veis, Sega no despuntó precisamente, por lo menos en los juegos que tengo yo, ¿vale? Yo no los tengo todos, pero es una compañía que he ido descubriendo. Ahora usaremos el Start. Y nos vamos a poner pues con un juego que ya os digo que la intención fue muy buena, pero que realmente a la hora de jugarlo es bastante cabrón, ¿vale? Yo, antes de ver la partida, Néstor, porque he de decir que esta manera que yo tengo de jugar, digamos que, para que nos entendamos, ¿vale? Néstor lo enseñó en una partida suya de con 5 duros, y yo y el amigo Marcos Martín lo vimos, estuvo dándole Marcos también. Y digamos que si Néstor sacó la versión de terminarlo, la 1.0, Marcos sacó la 2.0, porque modifica ciertas cosas, incluso el patrón del jefe final. Y yo lo que hice es sacar lo mejor de cada manera de jugar y aunarlo a una. También deciros que esta partida, ¿vale? Este juego, me enseñó a jugar Marcos Martín en un directo mío, le enseñé a jugar, y allí me lo terminé. Pero, oh sorpresa, cuando vine a reproducir la partida no funcionaba. Yo actualicé del 2.26 al 2.30, y no, puede que sea por eso, no lo sé. Los otros juegos que tengo aún con la INP en barbecho por ahora no me han dado problemas, y los juegos que ya tengo pasados, como por ejemplo los dos de las semanas anteriores, también estaban así. Pero no me han dado problemas, pero este por lo que sea, sí. Bien, que me estoy yendo explicando todas las cosas. Ya he matado un personaje. Como veis, lo voy a matar con Gilius, pero no es Gilius Thunderhead, ¿vale? Tiene otro apellido, ahora no recuerdo. Pero aquí los personajes no son exactamente los mismos, aunque los tres héroes del juego vienen a recordar a los personajes del Golden Axe original, ¿vale? No me da la sensación que ninguno de estos sea personajes del Revenge of the Atade, ni de alguna versión de arcade. Si alguien lo sabe, que reconoce a alguno de los otros enemigos, que me lo digas. Pero están Gilius, no me sale el nombre del héroe, pero no es el mismo. Axe Battle no es Axe Battle, tiene otro nombre. Y Tyrese Flair es Flair de apellido, como es una descendiente, pero no es Tyrese, ¿vale? Bien, vamos a empezar a explicar cómo se pasa el juego, porque esta, por ejemplo, tiene ya una variación y no la estoy explicando, ¿vale? Fijaros que estoy dándole hechazos, ¿vale? Ahora lo explicaré. Mando de 8 direcciones y 6 botones al estilo de Capcom. Golpe de puño de arma, cort débil, medio fuerte, patada débil, media fuerte. Yo voy a usar continuamente patada media, patada fuerte y puño fuerte o golpe de arma fuerte
Y por ejemplo, en esta lo que estoy haciendo es yendo a por ella todo el rato con la patada fuerte. Y cuando, con el hacha fuerte. Cuando la tengo arrinconada, le intento dar patada, ¿vale? Decir que esta yo la he llegado a terminar solo dando hachazos, ¿vale? Yendo a por ella con el hacha. Porque hay ciertos personajes que cuando saltan te ganan la prioridad de la patada. Entonces, o los arrinconas con un cierto timing para que no actúen, o digamos que te pueden cuando saltáis los dos pegarte ellos aquí. Y este, por ejemplo, tiene un antiaéreo que es muy legal, ese que acabáis de hacer, ¿vale? Eso es el agarre que se hace con el puño fuerte. Tienes que estar muy pegado, ¿vale? Voy a explicar las estrategias generales porque este, tanto este como el que sería Axe Battle, ¿vale? Que no me recuerdo el nombre, cuando salga lo veremos, este Panchos, suelen también fallar en el tema de cuando hacemos salto patada, ¿vale? Mi estrategia básica, la que utilizó Néstor en su partida. Un salto con patada fuerte, porque tiene bastante prioridad y creo que explica que la caja de impacto es bastante baja, por lo tanto se lo suelen comer bastante. Y luego lo que hago es intento convear haciendo, para que nos entendamos, salto, patada fuerte, si me agacho, patada media, patada fuerte. Esto es, digamos, el ataque básico para matarlos a todos. Luego hay excepciones, como os he comentado con la chica esta Jam, que voy saltando con el hacha. Porque el salto con el hacha, a la hora de parar los ataques de patada de los demás, es más efectivo que la patada. Aunque este contraataque que hace da igual que hagas el hacha que la patada, ¿vale? En el Pancho es lo mismo. En el Pancho, si hace eso que parece un Soyuken con la rodilla, te esperas a que caiga y lo coges, ¿vale? Porque se suele quedar, es cuando cae, se queda un segundo así como medio derrapando y se queda vendido. Y ahí, cuando caemos a su lado justito y él no se va para atrás, pues entonces le damos. Y esto que os he comentado del salto patada, patada media y luego patada fuerte, cuando llegamos a la esquina, Marco sacó una rotura mejor. Y es, si le das salto patada y la patada impacta, automáticamente, por el mando hacia el enemigo, damos puño fuerte y Gilius le coge, le hace una llave que es que le pone el escudo y lo lanza con la cabeza. Entonces eso quita lo mismo que el combo de patada, pero lo tiras. Y es de un golpe se lo quitas. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que salto patada, o sea, patada media, patada fuerte por el suelo. Y si nos quedamos muy lejos, eso que acabáis de ver es el combo que yo os decía. Y ahora, cuando aquí, ¿veis cómo he dado el hacha? Porque intentaba hacer la llave. Cuando se queda pegado a la pared, entonces hay que hacer mejor la llave. No intentéis hacer la llave porque los personajes, ya veréis que yo lo estoy intentando arrinconar, le pego una patada y parece que hago un cross y el enemigo se sale de la pantalla. Pero si impactamos, esos pequeños frees que se quedan en animación esa de daño, nos da tiempo a meterle una... ¿Ves? Aquí como he hecho como un cross-up. Y hago hincapié en el cross-up, porque va a ser clave para un enemigo. Pues lo que hay que hacer es, cuando no está pegado a la pared, es con las patadas por debajo, y cuando está pegado a la pared el enemigo, entonces intentar hacerlo con el puño fuerte. De todas las maneras, si por instinto te sale hacer el combo, porque cuando te acostumbres a hacer el combo, también lo haces, no pasa nada, ¿vale? Néstor usa continuamente el combo. Pero realmente es más efectivo la patada. Mirad, esta es la descendiente que se llama... ¿Es Milan? ¿Milan o Willan? Milan, Milan Flair. Es lo que os decía, ¿veis? Esa patada que ha dado en el aire, esa especie de curva, eso se puede contrarrestar con el hacha, pero no con la patada, ¿vale? Entonces, si veis que queréis arrinconarla, podéis hacerlo con el hacha, como estoy haciendo yo ahora, y también puedes incluso intentar convearlo con el agarre, pero yo no lo hago, porque Tiris Fer, es lo que os he dicho, salta mucho, parece que se haya puesto mollecitos en las botas. Entonces yo opto por, hasta que la tengo arrinconado, o ya la tengo bastante castigada, ¿veis?, con el hacha. Y impacto, si os fijáis, no en la parte de arriba, sino cuando ya estoy cayendo, doy el hachazo. Si ella salta, ¿veis? Aunque me dé un golpe, yo le estoy dando, ¿veis? Y entonces lo que hago es... Esto es lo mismo que la llama esta. Podéis hacerlo, creo que se podrá hacer hasta igual. ¿Vale? De todas las maneras, ya os digo, todos los personajes, por norma general, el combo que explico en esto en su partida funciona perfectamente. Bien, más cosas. Mientras explico
el sistema del crossover, ¿vale? Porque ahora vamos a ver este enemigo que sale por si acaso hubiese alguna variación. Vale. Sí que voy a explicar un poquito de este tío. Este tío hay que tener en cuenta una cosa. Y es que tiene una especie de teleport, entre comillas, que él se hace como agua, se mete en el suelo y sale. En el momento que empieza a hacer esas cosas, no dejéis de saltar. Porque este tío, cuando ves a los enemigos luchar, vais a ver combos alucinantes. Vais a ver que lanzan proyectiles con soltura. Claro, Gilius no sé si los tiene. Creo que tiene uno que planta la hacha en el suelo y saca como una bola verde. Pero veis, aquí este por ejemplo hay que darle salto y patada. Pero si él empieza a teletransportarse, cambio al hacha, porque veo que empieza a saltar con la patada. Cuando veis que el enemigo entra en el modo voy a saltar todo el rato, es más efectivo darle el hachazo, porque el hachazo es el semicírculo que hace, pues suele cortar las patadas. Digamos que claro, por lógica el hacha tiene, el arma tiene cierta prioridad. Lo que pasa es que la patada, como veis, entra de muy lejos. Y aparte, es lo que decir, que algo sí comentó, ya os digo, hablo de memoria porque lo recuerdo de cuando vi la partida de Néstor en su día. Y hará un par de meses, calculo que ya estará terminado. Y además, la partida esta que estáis viendo me sale una partida bastante bien, pierdo algún combate, pero para llevar tiempo sin jugarlo, me desquició bastante porque lógicamente no me lo terminé a la primera, porque había que volver a recuperar el timing. Pero conseguí terminarlo, porque hay cierto enemigo que tanto yo como Marcos Martínez podemos decir que le tenemos cierto odio, sobre todo a la hora de luchar. Y estoy contento precisamente por esto, porque el orden de los enemigos varía, ¿vale? Suele ser... los personajes en los que inicia suelen ser un par o tres, pero luego la rueda es diferente. Y estoy contento porque ese personaje muy hijoputesco, para que nos entendamos, que es este... Me salió tarde, sufro mucho, pero lo consigo ganar. Entonces es para mí doble meritorio porque consigo ganarlo a este nivel alto, a Cain Blade. Es este de Axe Battle. Le cambiaron el Axe por el Blade, o sea, pasó de nombre a apellido. Y se llama Cain, ¿vale? Como veis, este personaje, el truco le entra bastante mal. Le entra bastante mal. No me sirve hacer el combo porque tiene unos antiaéreos brutales. Y encima, ya en niveles avanzados, el tío combea que da gusto. Es que combia que da gusto. Cuando tú ves a luchar a los enemigos como este, dices, buah, este personaje lo voy a probar. Y luego, caca. ¿Vale? Porque lo que os digo yo, el juego está pensado para robarte. Por lo menos en versión arcade, ¿vale? Tiene una versión en Saturn que yo no conozco, no he probado. Y no sé si la dificultad está más la IA de los enemigos es más justa. ¿Vale? Pero digamos que con estas roturas vas a empezar a ver que no pierdes en el primer combate ni que pierdes en el segundo. Olvídate de la mentalidad Street Fighter, olvídate de la mentalidad KOF. Este juego lo tienes que ir a romper, entre comillas, vilmente, porque tienes que hacer un combo y tienes que tener un poquito de estrategia. ¿Veis? Aquí he perdido un combate y ya os digo, lo voy a sufrir muchísimo. Pero como veis, este tío, por el tema de los antiaéreos, intento entrar... ¿Veis? Aquí he hecho el hachazo... Y luego le he conseguido combiar. Pero tiene que ser que impacte, porque si os fijáis, en el momento que el enemigo o nosotros nos cubrimos, el otro personaje se va a castroculo. O sea, en el momento que chocan, porque se está cubriendo, se separa mucho el personaje. Entonces tienes que ya intentar otra vez el salto. Por eso muchas veces, si no impacto, vuelvo a saltar. No intento meterle el combo por abajo. Y nada, incluso a veces por desesperación le meto hachazo por debajo, ¿vale? ¿Veis? Aquí tengo mucha suerte porque le paro el ataque, pero habéis visto, me hace combo, salta, me pega una patada, le un palma con un golpe. Y aquí hay cosas de especiales y pulsándolo, creo que es todos los botones o... Tienes como un modo super, pero que para terminar el juego no es necesario, ¿vale? No es necesario. Entonces, no lo sé, no lo explico. Hay move list, podéis buscar move list porque tienen ataques especiales. Pero realmente no, yo personalmente quería haberlo explicado mejor, pero cuando me puse que vi que la INP no funcionaba, me puse a hacerme el juego porque tocaba esta semana y me pillaba el toro, ¿vale? Y yo soy muy cabezón en eso, de intentar mantener el orden, o por lo menos un orden lógico. Si tengo varios vídeos, a lo mejor veréis que hay una secuencia de 10 vídeos que siguen un orden alfabético y es porque he sacado el vídeo, los tengo en alfabético y los hago así. Tengo mucho toque en ese tema, ¿vale? Y pues realmente me he puesto a comentarla ya sin pararme porque
también os digo que no tiene sentido que me ponga a explicar los ataques que tiene Ichilius si yo no los voy a usar y si no los sé usar, simplemente porque me he buscado el move list en googleando, ¿vale? Entonces, si alguno quiere intentar hacer una cosa vistosa para intentar acabar un combo cuando metas la patada baja, intentar hacer un especial y todo eso, pues googleadlo, que ya os digo yo que estuve mirándolo y hay move list. Deciros también una cosa, fijaros que a las esquinas de abajo, izquierda y derecha habían como unas pociones. Este juego incorpora a los enanos también. Y es muy curioso porque les tienes que dar para que suelten las pócimas y las coges. Cuando se rellenan, puedes hacer tanto una super ataque especial como hacerte un modo rabia, que te haces más fuerte, ¿vale? Pero ya os digo, toda esa temática más elaborada, yo no la uso, no la usó Néstor, no la usó Marcos, no es necesario. Y os digo lo mismo, o sea, podía haberme preparado, dejado la página ahí y haberos comentado cómo se hacen los movimientos o haberme hecho una chuleta, pero sinceramente, como no entra en la manera que voy a jugar yo, buscadlo vosotros. Pero ya os digo que para mí, no merece la pena. No merece la pena porque, mira, eso es un ataque. Eso es el cuarto de vuelta hacia atrás. Puño fuerte, lo hago yo en este caso, ¿vale? Y fijaros que no entra, ¿vale? Entra pocas veces. Entonces, y lo saqué por instinto. Pero veis, mira, aquí, como le he conseguido impactar, se ha hecho la llave. Que es lo que os comentaba, que es el sistema de Marcos Martínez. Bien. Dicho controles. El porqué de lo de este juego, haber comentado en qué texto temporal de la subcompañía qué juegos tengo en el canal para que veáis y hay que tener mucho cuidado con este tío, porque este tío tiene como una patada que parece que vaya a hacer un golpe de estos de sumo que levantan la pierna. Mira, esto me sale a veces cuando intento dar, no sé si es que le doy los dos botones juntos de... Le doy tan a prisa a la patada media, a la patada fuerte que me sale. No sé si es porque pongo en diagonal, no sé si es porque he hecho un Hadouken y no me he dado cuenta, pero alguna que otra vez me salía. Aunque realmente no quita tanta vida, no es un golpe súper efectivo. Con la patada media y la patada fuerte que os digo, hasta que lo arrinconéis, es lo más efectivo. Bien. Otro que cae, ¿vale? Fijaros, una curiosidad, he cogido el color de Gilius del Golden Axe, ¿vale? Bueno, llegamos a lo que vino a ser el tío que más por saco nos dio durante los dos juegos anteriores, de Tader, que aquí viene con la estética del Golden Axe 2 de Revenge of the Tader, y a él se le hace el truco igual. Y mientras le estoy haciendo el truco y me lo termino, tened en cuenta una cosa, fijaros que yo cuando acabo el combo, si salto, si me quedo quieto, que no me cubro, me llevo una hostia. ¿Veis? Entonces, yo recomiendo, no lo hago aquí, pero recomiendo que cuando le acabéis el combo, eso, cubriros. ¿Vale? Come bastante bien. El tío come incluso a veces más que otros, porque intenta hacerte una especie de antiaéreo que se tire en el suelo y te intenta pegar una patada hacia arriba. Y bien, voy a intentar explicar un poco lo que es el cross-up, porque nos interesa para el próximo combate. El cross-up es cuando tú haces un salto y patada, y realmente el impacto le das al enemigo, digamos, en la cabeza. Perdonadme si alguno sabe mejor lo que es un cross-up y lo sabe explicar mejor, pero es como yo lo entiendo, ¿vale? Ahora yo, por ejemplo, estoy dando salto y patada, y yo cuando le pegue y caigo siempre enfrente de él. ¿Qué es el cross-up? El cross-up es un salto y patada que se da tan encima ya en su vertical del enemigo que nuestro personaje queda detrás de él, permitiéndonos dar un golpe desde atrás mientras el enemigo hace la animación de girarse. Entonces, el cross-up es un salto, por ejemplo, en este caso el virus es el salto y patada, en el que yo cuando le impacte la patada, yo me quede detrás de él. Y entonces, entre la animación de el golpe y que yo me quedo detrás de él, me permite realizar un segundo golpe. Entonces, la clave, que esta es la manera que lo termina Marcos, porque Néstor es salto con el hacha todo el rato hacia él, pero la patada realiza un cross-up. Como veis, yo cuando le pego la patada ya estoy detrás de él y le impacta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave? Salto y patada hacia él, y en cuanto inicies el cross-up, sin parar, de un lado al otro, fijaros. Le da un golpe.
Ahí, ¿veis? Ahí, aunque se cubra, ¿vale? Te puede impactar, pero tú vas a empezar con el salto de patada. Aquí le hago la llave porque se queda a mi lado mientras yo estoy haciendo la animación de levantarme. Y fijaros, ahí lo tenéis, ¿vale? Se podría intentar a ver si le puedes meter la llave. Se podría intentar acercarte con él con el hacha. Pero realmente, como veis, con el cross-up, pim, pam, pim, pam, pim, pam, intercalando, el juego te lo llevas, ¿vale? Aquí vemos la historia de Gilius, que como está ella, como os he dicho, en chino barra japonés de Alcobendas, no tengo ni puñetera idea que pone. Y esto, pues juego pasado, muesca mi revólver. Como veis, el hacha vuelve a su sitio como una especie de reliquia. Y bueno, ya opinión del juego mientras salen los textos de los que han hecho este juego. El Axe Project 3 se llamaba el juego, se ve que el juego originalmente el proyecto se llamó así, no creo que fuese el equipo, o también puede ser el equipo. Y bueno, pues lo dicho, un juego que innovó bastante en gráficos, aunque ya estaba a la proliferación de las 3D. Este juego, a mí personalmente, a mí, la estética de los escenarios y del juego me gusta mucho. Podéis volver atrás, podéis ver cocatrices por ahí, podéis ver montañas flotantes que se mueven y se mueven fluidas, junto con unas animaciones de los personajes para mí bastante correctas. Para mí, yo no me considero entendido de esto. Y que fue un quiero y no puedo, un intento de reflotar esta gran saga de ¿ves? Aquí está el color original, porque él es azul originalmente, el traje. Aquí estoy apuntando. Y lo dicho, que me parece un juego que estaba lleno de buenas intenciones, pero a la hora de la jugabilidad pues se quedó bastante corto. Y ya ya en una época en la que la lucha empezaba a vislumbrar con el Tekken, el 3D, ya había tímidamente, o ya casi, se puede decir, casi estaba a punto de entrar a saco. Y con juegos, porque es del 94. Y entonces, SNK ya estaba con el Kino Fighters 94, o sea, es contemporáneo de este juego y todo eso, pues lógicamente se quedó un poco bastante corto. Y bueno, gente, mientras acaba lo que es la demo, sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy, recibid un gran abrazo y volvemos con el fútbol la semana que viene. Bueno, amigo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.